Bueno, nosotros ahora tenemos, vamos a conformar una comisión que va a trabajar, que se va a reunir la semana que viene, martes y viernes, acá en la planta. Y la semana, el día 23 de diciembre, vamos a tener una nueva instancia en la DINATRA para ver los avances de esta situación. La situación de las negociaciones que puedan surgir ahí, bueno, las estamos analizando con la directiva y con los distintos compañeros. Obviamente que estamos esperando que la empresa nos entregue datos concretos para ver si nosotros comprobamos que verdaderamente hay problemas financieros. Nosotros creemos que no, que es un tema estratégico, un tema de productividad, que quieren bajar la plantilla y manejarse capaz en el futuro con trabajadores afrales. Obviamente que para ellos son trabajadores que cobran menos salario, entonces capaz que es más rentable para ellos, y aparte, indudablemente que es una reestructura a buscar más productividad, es decir, sacar producción en algún momento con menos trabajadores. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso, nosotros estamos dispuestos a que no se pierdan puestos de trabajo. Eso como primer cosa. Después veremos en el análisis de la situación los avances que puedan haber en esto. Y en cuanto a las medidas, bueno, obviamente, mientras estamos, una de las cosas que se acordó en el seno del Ministerio y fue aprobada también por la Asamblea y por la empresa, es de que no vamos a innovar en este caso. Ni ellos ni nosotros, obviamente, mientras se mantenga el ámbito de diálogo y todas esas cosas. Pero es una situación muy compleja. Esto se venía, como yo te decía, se venía manejando desde principios de año. Nosotros pensábamos que podía estallar después del Mundial, porque se hablaba mucho de que mucha producción de Bonprole iba para Brasil y después del Mundial iba a bajar. Se ha ido manteniendo la producción porque hoy le estamos realizando producción a otras empresas, por ejemplo a Calcar y a Duley, que es Shaver ahora, que es una planta que está en las inmediaciones de Silda Poblier. Esas plantas están mandando leche y nosotros le estamos haciendo el queso acá. Eso se llama trabajo a fazón. Le sirve a todas las partes, acá genera empleo, pero ese trabajo a fazón está hasta fin de año o enero, a más tardar. Y después, bueno, un problema tiene que largarse ya, a volver a como fue antes. No lo podemos olvidar que Bonprole, por ejemplo, no tiene la materia prima, siempre vino del lado de Conaprole. Desde hace un año no se le está comprando leche a Conaprole, solamente está con algunos tambos que tiene Bonprole. No es mucha la cantidad de leche, son alrededor de 50.000 litros. Pero nosotros aspiramos de que, bueno, hay mecanismos para una salida. Muy bien. Desde ya le decimos que estamos buscando toda la solución y conjuntamente con los compañeros de la Federación de la Industria Láctea, estamos trabajando a todo nivel. ¿Hay mucha preocupación? ¿Usted nota mucha preocupación en los trabajadores? Sí, sí, principalmente nosotros acá es una perla más a otras situaciones, a otras plantas, al caso Parmalat, al caso Indulaza en Cardona, Pilin, Paysandú, a hoy Bonprole. Es decir, son multinacionales muchas de ellas. Las multinacionales vienen a buscar un objetivo al país y por lo tanto, si no encuentran los objetivos económicos que ellos entienden, buscan cortar el hilo por el lado más fino, que es sacar trabajadores. Pero nosotros a esas multinacionales le vamos a decir de que acá es Uruguay y que acá el movimiento sindical va a luchar, como ha luchado siempre, por la fuente de trabajo, y este no va a ser la excepción.